una nueva sesión de aprendizaje del Área Curricular de Ciencias Sociales. Te saluda la docente Isis Vázquez de Vallecillo. Espero te encuentres muy bien aprendiendo desde casa y tomando las medidas de higiene necesarias para el cuidado de tu salud. Hoy compartiré contigo nuevo conocimiento sobre el tema problemática mundial actual. La expectativa de logro a alcanzar es la siguiente. Comprende la situación de la población mundial. Ahora recordaremos el tema de la clase anterior a través de la siguiente pregunta. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Ya lo recuerdas? Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario. Muy bien, te felicito por tu atención. Te invito a que lo sigas haciendo para que sigas aprendiendo. ¿Sabías que algunos de los problemas del mundo actual más destacados son? Número 8. La educación. Alrededor de 774 millones de personas no saben leer ni escribir. Según datos de la UNESCO, datos sorprendentes, es que la cifra de personas que siguen viviendo sin estos conocimientos básicos aumentó desde 1990 en un 8%. Dos tercios de analfabetas en el mundo son mujeres y en su mayoría todas viven en el sur y oeste de Asia y África. Número 7. El hambre. 821 millones de personas padecen de hambre y más de 150 millones de niños sufren retrasos del crecimiento, lo que pone en peligro el objetivo de erradicar el hambre, ya que ha aumentado en los últimos 3 años, volviendo a los niveles de hace una década, se ha convertido en una de las principales problemáticas mundiales. Número 6. Desigualdad social. La desigualdad ha aumentado en casi todo el mundo según un informe del 2018. Destaca que un porcentaje de la población con mayores ingresos recibe el doble de ingresos que el 50% más pobre, mientras que la clase media se redujo. Número 5. La contaminación. En los últimos años se ha convertido en la problemática más conocida a nivel global. La contaminación trae diversas consecuencias a la salud de los seres humanos y los animales. Algunas de las afecciones que traen a los seres humanos es que cada vez estamos más expuestos a problemas cardiovasculares, además del debilitamiento de la capa de ozono y las consecuencias que tienen en el suelo y en el agua, así como también en el clima. 4. Calentamiento global. Sequías, huracanes, hambre, pobreza y destrucción son solo algunas de las terribles consecuencias del calentamiento global. El cambio climático puede ser, obviamente, la temperatura más cálida, tormenta, las más intensas, olas de calor, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y posibles inundaciones de las ciudades costeras. Número 3. Armamento nuclear. Sin duda,
el armamento nuclear es una de las problemáticas mundiales más grandes de la actualidad. Porque la gran cantidad de armas nucleares que poseen Estados Unidos y Rusia pone en juego la paz mundial, ya que cualquier tensión o conflicto entre estas dos potencias significa entrar de lleno a la Tercera Guerra Mundial. Y la detonación de una bomba nuclear en una ciudad mataría a miles de personas de forma inmediata. Número 2. Violencia, terrorismo y narcotráfico. El terrorismo y narcotráfico han sido en la actualidad una de las problemáticas que enfrenta nuestro mundo en los últimos años, ya que la formación de carteles y grupos delictivos han puesto en peligro la seguridad de las personas y han cobrado la vida de muchas personas inocentes en los últimos años. Número 1. La salud. El mundo se enfrenta a múltiples retos en salud. Actualmente el mundo se encuentra atravesando una pandemia. La pandemia de coronavirus. ¿Qué significa pandemia? Es la epidemia que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, afectando a un gran número de personas, siendo América Latina la región con más casos confirmados a nivel global, representando más de un cuarto de los casos mundiales, lo que ha provocado fuertes impactos sociales, ambientales y económicos. En nuestro país, la enfermedad del coronavirus ha afectado grandemente la salud de los hondureños. Actualmente se siguen confirmando casos positivos, por lo que es necesario que implementes las medidas de bioseguridad, tales como las siguientes. Usa la mascarilla cuando tengas que salir de tu casa. Lávate frecuentemente las manos. Usa gel antibacterial. Y mantén tu distanciamiento social. La sociedad hondureña enfrenta problemas sociales que generan escasas oportunidades de empleo y educación, acarreando problemas como el analfabetismo, impidiendo el progreso económico, político, social y cultural del país, ocasionando grandes retos ante un mundo globalizado. Los problemas sociales en Honduras son los siguientes. La corrupción, el desempleo, la pobreza, la violencia, el acceso a la salud y la mala distribución de tierras. La educación es la alternativa más fiable para la reducción de los problemas sociales que afronta Honduras, siendo este el vehículo por el cual la sociedad comienza a tener conciencia y a conocer los verdaderos retos que existen en el país. A continuación, te invito a escribir en tu cuaderno la siguiente actividad de aprendizaje independiente. Enlista los problemas del mundo actual. Sociales afectan nuestro país. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Y recuerda que queremos estudiando en casa.